Señores, qué bueno que podemos dar inicio a nuestro plato fuerte como cada semana, la entrevista central de este su programa Domingo Familiar. Yo quiero darle la bienvenida a Angie Fernández, quien es psicóloga clínica, terapeuta familiar y psicólogo forense. Y ustedes dirán, bueno, qué combinación, ¿verdad? Nosotros siempre nos gusta sacarla por lo 411. Y hoy aprovechamos pues este detalle de tener a Angie con nosotros porque queremos hacer como un recorrido por tantos casos lamentables, sangrientos y sobre todo el impacto de la familia ante tanta presión y tantas pérdidas que yo sé que de muchas maneras lacera y deja lastimado todo el ambiente familiar. Angie, hablar de contaminación mediática en el cuidado familiar en los últimos días, los últimos años, en diferentes pueblos, ciudad, todos estos acontecimientos, dígase el caso de Esmeralda, el caso del niño que también perdió la vida, también este proceso de los diablos, Cojuelo, que también usaron mucha agresividad en ese sentido. ¿Cómo podemos a nivel forense entender un poco estos procesos que se van dando? Porque a veces la población se desespera. ¿Y cuándo es que van a decir? ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Y por qué? Y todo el mundo tiene una opinión del tema. Así es. Yo creo que es una consecuencia, tú sabes, de nosotros estar expuestos a tanta información a través de diferentes medios, algunos fidedignos, otros no tan fiables. Entonces, la población reacciona ante todo lo que sus ojos y oídos pueden percibir. Entonces, no tenemos el criterio de poder descartar de dónde puedo recibir una noticia que pueda tranquilizarme como parte de una ciudadanía y de dónde yo debo de tratar de alejarme porque es una información no fiable. Es lamentable, como tú bien lo dices, Esmeralda, lo que está pasando. Lo que está pasando ahora ha pasado durante muchos años. Lo que pasa es que ahora tenemos nuestro informante en nuestras manos, nuestro celular. Entonces, no bien acaba de pasar un hecho lamentable en una localidad de nuestro país, cuando ya yo tengo la información legal o no legal así de lo que pasó. Entonces, nosotros como familia debemos de aprender primero que nada a saber de dónde yo voy a recibir la noticia y de dónde yo debo descartarla, tratando de eliminar la curiosidad normal que como seres humanos tenemos. Es un detalle porque fíjate que ante cualquier suceso, plancha de opiniones y consideraciones y ofertas de cómo debieron hacerse las cosas. A veces pues la justicia es un poco lenta, otras veces no. Pero quizás estos procedimientos que se lleve este cansancio y este dimi direte y también ese giro que van dando las informaciones en el medio, ¿cómo puede la gente entenderlo? Y quizás desde la parte profesional, desde el forense, ¿cuál sería ese enfoque que se le pudiera dar para que en situaciones venidera, que esperamos que no, pues la gente por lo menos pueda tener la conciencia de cómo son los procedimientos en términos de psicología forense? Claro que sí. Mira, es importante lo que tú acabas de decir. Como ciudadanos mortales, hay muchos procedimientos y protocolos que nosotros no respetamos a que se han llevado de manera adecuada. Claro, las autoridades deben de informar, pero las autoridades no pueden y no deben dar informaciones detalladas, porque definitivamente esto entorpece el proceso regular investigativo que desde las manos autorizadas debe llevarse. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que la policía, la fiscalía o los medios del gobierno y del Estado que estén a cargo de la investigación nos toman en cuenta y nos dan una información limitada. ¿Qué pasa con el ciudadano? El ciudadano exige detalles. El ciudadano cuestiona la información limitada que se nos da. Entonces, eso obliga y forza a que salgan más detalles que lo que hacen es dañar lo que se está haciendo. ¿Qué nos corresponde a nosotros como ciudadanos? Es
esperar, ser paciente, que el proceso por lo menos investigativo concluya para entonces nosotros emitir una opinión de lo que se está haciendo. Tú me dirás, Angie, en muchos de los casos, dado los procedimientos a veces violados que se tiene, si la población no insiste, hay casos que se quedan. Sí, es cierto. Pero tenemos que esperar un tiempo prudente, ¿verdad? No resignarnos, pero un tiempo prudente para entonces refutar lo que las autoridades están arrojando como investigación. Tú sabes que también allí ahí está el elemento desconfianza. La población a veces se pone chino, dominicano, no confía porque los procedimientos a veces se alteran, se transforman, se cristalizan, se frisan. Y entonces nos quedamos a la espera de que, sobre todo los actores principales, esas familias que son impactadas con una necesidad de justicia, y a veces no necesariamente está ese elemento de la justicia presente. Así es, y tú tienes toda la razón. Como te decía ahorita, no es que nos vamos a quedar a lo que nos brinda como información legítima, pero debemos de dar un plazo de días, a lo mejor semanas, para poder ver lo que está pasando. También hay un elemento importante, y es el elemento familia, ¿verdad? Yo sé que es un tema que a ti te importa mucho, es un tema que tú has trabajado mucho. Nosotros como jerárquicamente mayores dentro de un sistema familiar, debemos utilizar esas informaciones que nos llegan para poder nutrir, formar e informar de manera correcta a nuestros hijos e hijas. Hay muchísimas personas que me dicen, Angie, ¿cómo paramos que nuestros hijos tengan contacto con ese tipo de información que muchas veces no es sana para ellos porque lo que hace es que los asusta? Lamentablemente, hacer una campaña de poder suprimir lo que las redes sociales nos informa, nos transmite. Yo digo que es una guerra del huevo y la piedra, porque yo no sé de dónde salen tantas cosas, yo eso no lo puedo parar. Sin embargo, sí puedo, como madre, padre, tutor formal de una familia, utilizar eso al favor de la educación de mis hijos y mis hijas. ¿Cómo hacerlo? Preguntarle a nuestros hijos, ¿qué te pareció lo que estás oyendo? ¿Cómo podemos nosotros, si estamos en una situación así o similar, librarnos de esa situación? Integrar a nuestros hijos a esa noticia y utilizar esa noticia para hacer una psicoeducación, una conversación de prevención. Mira, es lo más importante de todo, porque definitivamente y de la ala que dar en la familia es como también poder crear esa conciencia de que no te estamos dando ideas para quizás un manejo, un desbordamiento o quizás la manera de resolver los conflictos, porque cuántas cosas a través de esas redes que estos adolescentes se quedan como con esa musiquita por dentro y después tú ves que pueden repetir esos mismos episodios, esas mismas situaciones. Entonces, tratar de poder psicoeducar y poder en claro tantos elementos negativos que pasan socialmente es complejo, pero realmente es una batalla de la familia. ¿Cómo no dejar que esas sean ideas para que ellos puedan replicar? Claro, así como tú mencionas, es muy cierto. Claro que hay a un adolescente, a un preadolescente, a unos niños, las recibe constantemente y este se va a ver posiblemente motivado a replicar. Eso es un riesgo lamentable, que debe trabajarse para que esto pueda prevenirse, claro que sí, de eso estamos claros. Pero mientras eso ocurre, como padres, madres y tutores, debemos tener una atención activa a poder discutir con nuestros hijos e hijas sobre cómo manejar eso. Ahora, ¿qué pasa? Que nos pasamos el día completo trabajando,
se nos es mucho más fácil soltarle un iPad o soltarle un teléfono a nuestros hijos, no ponerle un control parental, que eso no cuesta nada, ahí hasta gratis, uh-huh. y poder decirle, a ver, ¿qué viste hoy? No para juzgarlo, no para pelearle, sino para instruirlo. Porque el tema es, claro, debo evitar lo que llega a su cerebro porque no tiene la inteligencia o la capacidad y experiencia de descartar lo malo, ¿verdad? El cerebro del niño y la niña y adolescente va a absorber y va a replicar porque es para lo que está hecho. Pero si yo como padre, madre, tutor responsable puedo conocer su opinión sobre lo que está viendo y le doy una psicoeducación de prevención, yo voy a estar preparando a mi hijo, mi hija, para cualquier situación que en su vida él vaya a enfrentar de información inadecuada. Así es, ¿no? Y es lo más propio porque definitivamente siempre se van a ver ante situaciones. Empezarán con cosas definitivas de cómo vayan manejando esas cosas mínimas y el filtro que los tutores, padres, vayan poniendo, bueno, será el éxito al final. Nosotros nos vamos a ir a la pausa y cuando retornemos, entonces, continuaremos hablando con Angie Fernández sobre estos tópicos tan importantes que tienen que ver muy determinantemente con la familia.